Buenas tardes, estamos aquí desde el Bronx en la 183 y Vasco, a una esquina de donde pasó lo de Junior. Tenemos una señora que están aquí regalando una, ¿cómo se llama lo que tú estás haciendo, mi amor? Hi, these are Kindness Rocks and we're from Make Kindness the Norm Project. You can see my t-shirt. We're from Providence, Rhode Island, and we're here honoring the kindness of Junior that was lost last week. And what we have here are kindness rocks that we bring to the neighborhood. So with different messages, if you want to look. Ahora yo lo pongo, espérate, ahora yo lo pongo para allá. Ajá, háblale de ahí. So it says, make this world a better place, have a beautiful place to be kind. And you just pick a box, and in the box, there is just a message. And that message is whatever is meant for you to be. Ahora, si tú quieres, mi amor, dame el favor, dilo en español. Okay. Hola, mi nombre es Rina. Ponte venimos con aquí ella, de, ella con ella. De Providence, Rhode Island. Nuestro proyecto es Make Kindness the Norm. Y tenemos hoy piedras de amabilidad en cajitas. Y venimos aquí por lo que pasó, la tragedia que pasó aquí con Junior. So, la gente que vende aquí, coja una cajita y tiene sus mensajes. Todas las cajitas son hechas únicas. Y los mensajes son diferentes mensajes. So, y todo es gratis. Tenemos también libros para los niños. So, estamos aquí en la esquina de la Bassford Avenue. Y la 183. East 183rd Street. ¿Y cuál es tu nombre? Rina. ¿Y el nombre de ella? Glenda. Yeah. So, everybody be kind. Así es, que si quieren, mis amores, déjame ponerle todo más o menos cerca para que vean todo lo que ya están haciendo. Todo lo que ya están regalando. Eso tiene unos mensajes que tú la abres y tú no sabes lo que va a salir ahí. Entonces, cuando tú lo lees, es increíble, pero son cosas que pegan con tu vida. Yo cogí una, yo no sabía que ya estaban haciendo eso. Yo bajé y vine de preguntona. Okay, y después lo que me tocó, sí, es casi mente mi propia vida. Mi vida misma me decía en esa piedrita. Entonces, ya ustedes saben, es gratis. Tienen libros. ¿Tienen libros? ¿Qué más tienen? ¿Libros? Sí, mira, hay muchos libros por allí. Déjame enseñárselo ahora. Déjame enseñárselo por aquí. Mira cómo dice ahí. Mira, tienen libros para los niños. Todo es free, todo es gratis. Entonces, mira aquí lo que dice ahí. Mira lo que dice ahí. Entonces, ahí, mira. Así es que ya ustedes saben, está en la 183, la 183 y la esquina de Bafo. Todo es gratis, aprovechen, vengan a ver que el mensaje que sale, señores, es increíble. Ellas escribieron toda esa piedrita, entonces cuando tú destapas esa cajita, mira, ya yo tengo el mío, cuando tú destapas esa cajita, lo que sale en esa piedrita es casi mente algo que tiene que ver con tu vida, escrito sin ella saber quién lo va a tomar, quién lo va a agarrar. Entonces, lo que ellos escribieron sí pega contigo. Increíble, señores. Vengan. Look, that was good for him. The science of magnetic. You're welcome. Not a read. Peace on earth. Thank you. You're welcome. Bye. Not a read. Bueno, ya ustedes saben, se me cuidan. Venga mucha gente por aquí que está regalando esto. Bye, bye. El nombre tuyo, mami, otra vez. Rina.
¿Y el tuyo? Glenda y Rina hicieron, están haciendo esta obra muy linda, una obra muy bella. Cuídense mucho, mis amores bellos de Facebook, nos chequeamos ahorita.